En la madrugada de hoy, desbordamiento de ríos y las lluvias dejaron inundado el municipio de Acandí. Los sectores más afectados son Olaya Herrera, El Puerto, Villanueva, Villa Estadio y Nuevo Acandí. De igual forma, el sector de la playa. Las inundaciones hicieron que las embarcaciones tuvieran que sacar las personas, los enseres, para no tener más pérdidas. Hasta ahora no se reporta ninguna pérdida humana, pero sí mucha pérdida material. Se espera que en el día de hoy Gestión de Riesgo haga el censo para cuantificar los daños materiales que deja esta inundación en la madrugada de hoy en el municipio de Acandí. De igual manera, afectados los pescadores y transportadores del municipio, ya que algunas de sus embarcaciones se hundieron o fueron llevadas por la corriente del río hacia el mar. La comunidad candelera espera la ayuda necesaria de parte del gobierno nacional y departamental para subsanar estas pérdidas tan grandes que dejó esta inundación en la cabecera municipal y en zona rural que todavía no se ha podido ir a ver cuál es la situación de zonas como el sur o el norte del municipio de Acandí. Las personas del municipio de Acandí, en su angustia y desespero por la inundación, alcanzaron a sacar muchos sus enseres y salvaguardar algunos de ellos. De igual manera, su vida poniéndose en lugares seguros y secos donde el agua aún no había llegado, especialmente en los sectores de Villa Estadio, Nuevo Acandí, Olaya Herrera y El Puerto. Los puertos municipal y el puerto del Firulay, que son los puertos en estos momentos donde salen las embarcaciones con rutas comerciales, están totalmente anegados. Se espera que baje el río y así poder cuantificar los daños en estos dos puntos estratégicos para la salida marítima del municipio de Acandí, que también fueron afectados por esta inundación y desbordamiento del río Acandí. Desde la madrugada de esta gestión de riesgo, viendo la situación de cada uno de los habitantes de Acandí para verificar las afectaciones y en el día de hoy seguir con el censo y cuantificar realmente cuántas son las pérdidas para la comunidad acandilera.